Moreno, Juan José Plasensotti. Bueno, buenos días, muchas gracias por acercarse. Hoy queremos convocarlo para hablar brevemente sobre una situación que hemos vivido días atrás en nuestra ciudad, como nosotros hemos caratulado la toma ilegal por la fuerza que hemos sufrido todos los sancarlinos, por un grupo de personas que vino de afuera, acompañada por 15 empleados municipales. Estas personas que han venido de afuera fueron identificadas como integrantes del sindicato FESTRAM. Aquí toda la comunidad sabe cuál fue el motivo, cuál es el motivo de esa toma, y también sabemos quiénes están detrás de todo esto. Nosotros no vamos a volver a repetir, o en mi caso no voy a volver a repetir, lo que dijo Alejandro hace unos días atrás, cuando en este mismo lugar fueron convocados los medios de comunicación para referirse a ese tema en particular. ¿Y por qué decimos que no vamos a volver a hablar? Porque él bien expuso nombre y apellidos de quienes están detrás de todo esto y cuál es el motivo que los mueve. Está todo muy claro. Y lo que sí voy a repetir es que lo que buscan con esto es acceder tal vez al gobierno municipal, y esa no es la manera que tienen que hacerla. No lo pueden tomar al gobierno municipal por la fuerza o a través de la violencia, sino que lo que hay que hacer es esperar, si Dios quiere, dentro de 2 años vamos a tener elecciones, y ahí deberán presentarse como lista y obtener los votos para poder ganar la elección y poder ser cabeza del Departamento Ejecutivo Municipal. Cada vez que salimos a los medios, que los convocamos por un motivo o por el otro, siempre lo hacemos mostrando hechos, o mostrando papeles, o mostrando documentación. Y está claro que esta no va a ser la excepción. Aquí en mis manos tengo actas de las distintas reuniones que hemos llevado adelante con la gente del sindicato y con la gente de la Secretaría de Trabajo. Aquí hay en total 11 actas, a las cuales debemos sumarle 6 reuniones en las cuales no se han llevado adelante actas. Es decir que en un término de 8 meses, en lo que va este año, nos hemos reunido 17 veces cada vez que fuimos convocados, tanto por el sindicato o por la Secretaría de Trabajo. ¿Qué queremos demostrar con esto, con estas 11 actas que estoy mostrando aquí, más las 6 reuniones que se llevaron adelante? Es que se cae la primera de las mentiras que escuchamos habitualmente, en donde quienes no tienen ningún tipo de fundamento expresan diciendo que el municipio no concurre a las citaciones de la Secretaría de Trabajo o que el municipio no se presta al diálogo. Reitero, con esto queda totalmente por el piso las afirmaciones que ellos plantean, es decir, que se cae una de las mentiras que están diciendo habitualmente. Si me permiten, quiero comentarles y hablar puntualmente de un acta que se firmó el día 6 de agosto, este acta que tengo aquí, en donde en esta acta constan de 7 puntos que se acordaron, de los cuales el municipio cumplió absolutamente con todos. Reitero, el municipio cumplió absolutamente con los 7 puntos que estaban establecidas en esta acta. Por ejemplo, esta acta hablaba de que se debía abonar una suma similar a un sueldo a 3 ex agentes que fueron cesanteados por contraprestación a un servicio que deberían prestar. Es decir, que planteaban desde el sindicato que había que pagarle una suma de dinero a estas 3 personas, y estas 3 personas, el municipio decidió de que a contraprestación de recibir este dinero,
vengan y presten servicio durante 30 días a partir del 6 de agosto pasado en el marco de la conciliación voluntaria. Eso lo volvemos a remarcar una, dos y las veces que sean necesario. Conciliación voluntaria por parte del municipio, porque no existe ningún tipo de conflicto que amerite una medida de fuerza, y mucho más la medida de fuerza o la toma ilegal de la ciudad que hemos vivido durante esos días allá por los primeros días de agosto. Entonces, el municipio pagó esa suma de dinero, estas tres personas están prestando servicios a contrapartida de esta percepción del dinero, pero algo que quedó en claro en esta acta y que lo ha dicho Alejandro oportunamente y lo hemos dicho en alguna oportunidad cuando nos comunicamos con ustedes en una pequeña entrevista, dijimos que las cesantías siguen vigentes. Las cesantías siguen su curso. ¿Por qué? Porque las cesantías fueron, o esa cuestión en particular, fueron judicializadas por parte de los empleados. Y acá tengo las dos cédulas, los dos oficios que marcan eso. ¿Qué significa esto? Que aquí no hay conflicto colectivo de trabajo, que aquí no tiene ámbito de incumbencia la Secretaría de Trabajo. Estos oficios demuestran que ambos casos de cesantía fueron judicializados, lo cual habla a las claras de que quien debe expedirse es la justicia y no la Secretaría de Trabajo. Y como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, esta municipalidad, este intendente, va a ser respetuoso de la justicia y va a dictaminar y va a llevar adelante lo que establezca la justicia cuando la justicia lo establezca, no antes. Uno de los puntos que no fue cumplido por parte del sindicato es el que habla de que hay que evitar o se debía evitar hacer algún tipo de exposición de que pueda alterar la paz social o el diálogo entre las partes. Vale la pena recordar que pocos días después de la firma de esta acta se publicó en la red social Facebook del sindicato, en su página de Facebook, Sindicato Citram, que con un título de catástrofe diciendo que la paz social de San Carlos estaba nuevamente alterada, y aducieron mentiras al respecto. Para hacerlo breve y que todos entendamos la situación, dentro de ese escrito se decía de que un empleado municipal no había percibido hasta el momento de la publicación su recibo, su sueldo correspondiente al mes en curso, es decir, ese era el mes de julio. Pero no dijeron verdaderamente qué es lo que pasó. No dijeron de que un empleado municipal cobró dos veces o cobró dos haberes. Y lo pasamos a explicar aquí. El viernes 6 de agosto, que es el día de esta reunión, es el día que se levantó la toma ilegal de la ciudad. Alrededor de las 17:30, una vez que pudimos ingresar a la municipalidad, a la sede municipal, y luego de poner en condiciones todo el sistema informático y el sistema eléctrico, llevamos adelante la tarea tal cual nos pedían en una de los puntos de las actas, que era la de realizar la transferencia de los sueldos a los empleados que todavía hasta ese momento no lo habían percibido. Que vale la pena aclarar, creo que Alejandro en su momento lo dijo, que no pudieron cobrar en su momento porque no pudimos ingresar durante 3 o 4 días a la sede municipal, y está claro que es algo que no se puede hacer de manera remota. Tenemos que estar ahí dentro de la municipalidad para poder llevar adelante ese trámite. Con el afán de querer cumplir con lo que estaba establecido, se ha cometido un error administrativo en el cual a un empleado municipal no se le transfirió su sueldo correspondiente y en cambio a un empleado municipal percibió dos, el que le correspondía a ese empleado más el del empleado este que no se le pudo hacer en ese momento. Cuando desde el municipio nos hemos dado cuenta, ese error fue subsanado y en ese mismo día el empleado municipal que no había percibido percibió el sueldo correspondiente. ¿Por qué decimos que incumplió el sindicato? Justamente por eso, porque a título de catástrofe está nuevamente la paz social
en juego porque no se transfirió a un empleado, pero no se explicaron los motivos y tampoco se dijeron que un empleado cobró dos sueldos. Si pasaba, pasaba, no pasó porque desde el municipio no hemos dado cuenta y pudimos subsanar el error. Y también sumado a esto, días atrás hemos escuchado declaraciones que hizo en una radio provincial, una radio de gran tirada de la provincia de Santa Fe, de gran alcance, el señor Martínez diciendo, entre otras cuestiones, acusando al municipio de que cuando se llevó adelante esa toma de fuerza, el municipio maneja a la policía o manejaba a la policía, cosa que totalmente es infundada y también atenta contra lo que se establecía en esta acta, que era no hacer ningún tipo de declaraciones que puedan exacerbar o que puedan impedir el diálogo o la situación que se estaba viviendo en ese momento. Eso era una cuestión que queríamos dejar bien en claro porque deja a la clara quiénes cumplieron con lo que establecía el acta y quiénes incumplieron con lo que establecía el acta. Pasamos, con el permiso de ustedes, al acta del día 13 de agosto del 2021, donde esta acta consta de dos puntos. Si me permiten, el primer punto expresa que en primer lugar la Municipalidad de San Carlos Centro manifiesta que abonará los haberes de todos sus empleados el mismo día y dentro del término máximo del quinto día hábil del mes en cuestión. Este punto fue cumplido, de hecho el día 31 de agosto, hace muy pocos días atrás, todos los empleados municipales del municipio han percibido sus haberes. Pero en relación a este punto y dentro de esta misma reunión, de este mismo encuentro, se dejó en claro a quienes estaban representando al sindicato que para que esto pueda seguir su curso necesitamos que los 15 empleados de siempre, que son los mismos 15 que están presentes en las medidas de fuerza, en la toma ilegal de la ciudad, son los mismos 15 que siempre tienen algún tipo de inconveniente en cuanto a su asistencia al trabajo. Lo ideal sería que todos puedan asistir de manera normal y con eso nos evitaríamos cualquier tipo de inconveniente. Pero está claro que todos, nosotros, ustedes, quienes nos están viendo por las redes sociales o escuchando a través de la radio, podemos sufrir algún tipo de altercado, inconveniente y por algún motivo o por otro debemos faltar a nuestros lugares de trabajo, ya sea por salud o por algún otro motivo. No lo dice este intendente, no lo dice el secretario de gobierno, lo dice la ley, que cuando un empleado falta, tiene un plazo de tiempo para justificar su ausencia a través de algún certificado o de alguna documentación que amerite porque no ha concurrido a trabajar. Si todo esto se desarrolla de la manera que se tiene que desarrollar, en el cual estos 15 empleados de siempre concurren de manera normal a trabajar o por algún motivo tienen que ausentarse, cumpliendo con lo que establece la ley, no va a haber ningún tipo de problema y eso no nos va a atrasar y nos va a permitir que todos los empleados, absolutamente todos, puedan cobrar dentro de lo que establece la ley. En nuestro caso siempre lo hacemos el último día hábil del mes o tenemos hasta el quinto día hábil del mes siguiente. ¿Qué buscamos con esto? Que todos los empleados tengan la misma situación y que no por culpa de 15 empleados o uno de esos 15 de siempre, el resto de los empleados sufran las consecuencias. El punto número 2 de esta misma acta, del día 13 de agosto del 2021, el acta que estoy mostrando aquí, que no le he mostrado en su momento, habla textualmente que dice: las partes se comprometen a analizar el día 18 de agosto de 2021, en una reunión privada entre las mismas, las posibles diferencias de liquidación salarial por aplicación del acuerdo paritario desde enero de 2019 a la actualidad que pudieran existir en la liquidación de los haberes de los dependientes de la empleadora. Dicha reunión se realizará el día 18 de agosto de 2021 a las 15 horas.
En este caso puntual, voy a hacer una acotación y luego voy a ceder la palabra a Luciana. Este día que estaba establecido, el 18 de agosto, se llevó adelante el encuentro que estaba pactado. Y después de casi 3 horas de reunión, de intercambio de opiniones, no se pudo llegar a ninguna conclusión. ¿Y por qué no se pudo llegar a ninguna conclusión? Porque una de las personas que estaba en representación del sindicato, el señor Mauricio Herzog, vino de una manera muy violenta a la reunión, a participar de la reunión. No era la primera vez que lo hacía. Luciana va a poder hablar sobre el respecto porque ella lo sufrió en carne propia. Vino de manera violenta, que él no aceptaba lo que se le estaba exponiendo por tercera, cuarta o quinta vez, porque en todas las reuniones que se hablaba de este tema en cuestión, que hablaban de las diferencias o supuestas diferencias salariales, siempre se demostró que no es así, y lo vamos a volver a demostrar, y se ha demostrado una vez más. Él no estaba de acuerdo con eso, y a raíz de eso también puedo tomar un pequeño extracto de la desgrabación que hicimos de esa reunión, en la cual, entre otras tantas cosas, y me quedo con esta parte final, el señor Mauricio Herzog expresó que Festrán no acostumbra a ir a la justicia por estos temas. Estos temas los resolvemos de otra manera. Eso fue lo que dijo el señor Mauricio Herzog en esta reunión, en la cual ha ejercido todo tipo de improperios, de violencia. Y como dije anteriormente, le quiero ceder brevemente la palabra a Luciana, que Luciana es quien estuvo presente en esa reunión por ser integrante de la parte administrativa del municipio, y es también quien está encargada, junto con Gabriela, de lo que es las liquidaciones de sueldos y demás. Así que, Luciana, te cedo brevemente la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, más que todo para explayar también lo que sucedió en la reunión, nosotros siempre fuimos y nos presentamos de muy buena voluntad, o sea, eso quiero aclarar, siempre fuimos acompañadas por la parte de la intendencia. En este caso me tocó que me acompañe Alejandro, y bueno, siempre llevamos las pruebas y siempre llevamos absolutamente un trabajo exhaustivo de todo lo que ellos solicitan. Siempre tuvimos, digamos, en todo lo que se explayó, tuvimos una diferencia importante entre ellos y nosotros. Esa diferencia constaba en que, bueno, el punto que nosotros íbamos a explayar y que ellos necesitaban eran las diferencias de paritaria y de básicos que tenemos en la municipalidad. Se explayó que siempre, desde el punto de que ellos solicitan hasta ahora, siempre tuvimos un básico mayor a la escala de Festrán. Eso lo quiero decir porque es así y se puede comprobar. Y bueno, cuando nos explayamos en este tema y no había nada que objetar, este señor empezó a recurrir con palabras, frases, con insultos. Se llegó también a acercar a mi persona de una manera violenta, de una manera que siempre lo ha hecho, o sea, desde que él se presenta. Primero quiero aclarar que es una persona que no es de acá, es de Santo Tomé, o sea, no tiene absolutamente ningún dato ni realidad de lo que, es más, se entera por ahí de las cosas y de las reuniones en ese momento, pero viene a violentar la situación. Siempre es con las personas femeninas que recurrimos a las reuniones, o sea, cuando habla una parte femenina o cuando habla una mujer, él reacciona de manera violenta. En este caso yo lo explayé en una denuncia policial y tengo las palabras, incluso en las grabaciones también está de las reuniones. Se explaya y se para en los momentos que no puede más acotar nada, en insultos, en que uno no sabe nada, en qué haces acá, o en qué o a qué venís, o se llegó a acercar a mi persona con un teléfono para mostrarme un documento
en contra de la cara. Por supuesto, las personas que recurrieron también de Festran en ningún momento lo detuvieron. Nosotros teníamos el abogado de acá de la municipalidad que trató de aminorar la situación y le pidió por favor, que yo era una persona femenina, o sea que era una mujer, que no se dirigiera a mí en ese tono. Incluso Alejandro tuvo unas incorporaciones de decirle también que bajara los decibeles. De estos casos tuvimos en todas las reuniones que él se presentó. Mi denuncia fue más que todo también para que en las próximas reuniones no tener que enfrentar estas situaciones. Nosotros, como les digo, fuimos siempre de buena voluntad, de buena fe y con todas las carpetas y las cosas realizadas. O sea, jamás se levantó el tono, jamás. Siempre la agresión fue de esta persona y a la persona femenina. O sea, ya es recurrente y en todas las reuniones fue así. ¿Están grabadas esas? Están grabadas. Es decir, que se sabe lo que dijo cada una de las partes. Exactamente. ¿Y la denuncia en tu caso fue porque te sentiste amedrentada? Sí. En todo momento él agravó, es más, Alejandro tenía incorporaciones y nunca agravó a las personas masculinas que nos encontrábamos. O sea, siempre fue hacia, incluso habló, en las grabaciones está también, habla mal, digamos, de la parte de la intendencia, de la parte de los empleados, de la parte de los empleados que no estamos entre los 14, por supuesto. Pero siempre, siempre con violencia, en todas las reuniones que él se presentó, en todas. Acá está la certificación policial. Y bueno, otra cosa también, estuvimos una reunión en el Ministerio de Trabajo, en la oficina acá, y yo quería exponer en el acta que esta persona había tenido estas digamos declaraciones, incluso me sentí también con la necesidad de que ellos lo explayen en un acta. Ellos me dijeron que tenía que hacer una presentación de una nota por mesa de entrada. Yo le dije que necesitaba que esté en acta, que el Ministerio de Trabajo esté consciente de que yo no quería incorporarme más a ninguna reunión que esta persona esté presente. No me dejaron, me dijeron que tenía que hacer una presentación en mesa de entrada. Y bueno, ahí está explayado también dentro de la denuncia policial, está acá, que el Ministerio de Trabajo tampoco tomó en acta la denuncia, digamos, de esa reunión. Está acá y acá está la certificación. Bien, vamos a continuar con algunas cuestiones y algunas aseveraciones al respecto. Para dejar cerrados los reclamos que fueron planteados en esta acta del 13 de agosto, la cual vuelvo a mostrar, en su punto número 2, en la que hace referencia a las supuestas diferencias de las escalas salariales o de la aplicación de los acuerdos paritarios del 2019 a la fecha, en el día de ayer, jueves, se llevó adelante una reunión en la Secretaría de Trabajo, en la cual, entre otras personas, estaba presente y concurrió a la misma Gabriela, por eso mismo también la hemos citado para que esté presente, en la cual, como dije al inicio de la exposición, habíamos demostrado 4, 5, 6 veces, y que lo demostramos una vez más, fue en el día de ayer. Concurrió ella con la documentación del caso, en donde demostró nuevamente, una vez más, que no existe ningún tipo de diferencias en la política salarial, según lo que plantean ellos, y que siempre este municipio pagó igual o más y antes de lo que establecen las políticas salariales de paritarias de Festran, del sindicato. Para que se explaye y pueda hablar bien con propiedad, y ya que estuvo presente, voy a ceder un minutito la palabra a Gabriela, para que Gabriela pueda mostrar y pueda ella explayarse al respecto. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Sí, ayer estuve presente en la reunión que
que bueno, en la Secretaría de Trabajo. Y bueno, yo lo que estuvimos trabajando y armando fue una tabla comparativa de lo que son las escalas de la municipalidad con las escalas STRAM, no solo año 2019, sino también año 2020 y 2021. Como ya lo decía el intendente recién, la escala de la municipalidad en todos los casos está por encima de lo que es la escala FETRAN. Inclusive en lo que va del año 2021, el sueldo básico de los empleados municipales de San Carlos Centro percibió el aumento del 35% a partir del mes de marzo, cuando el resto de las municipalidades y comunas de la provincia lo van a terminar de cobrar recién en el mes de septiembre, que se cobra los primeros días de octubre. Así que bueno, eso es un poquito el trabajo que yo presenté ayer con los comparativos y fue lo que yo pude presentar en la reunión. Hago una consulta ya que estás. Gabriela, ¿cuántos años hace que estás trabajando en la municipalidad? 17. 17 años, no saquemos la edad que tiene. No, era re chiquita cuando. ¿Sos afiliada al sindicato? Desde 2011. Bien. ¿Por qué le hice esta pregunta a Gabriela? Gabriela, como lo dije anteriormente, al igual que Luciana, son quienes están encargadas y quienes llevan adelante la liquidación de sueldo y de haberes de todos los empleados del municipio. Queda claro de que hace 17 años que está trabajando en la municipalidad y que es afiliada al sindicato. ¿Por qué reitero esto y qué queremos demostrar con esto? Que se cae la segunda de las mentiras que muchas personas, sin tener fundamento y sin tener documentación alguna, pueden demostrar diciendo de que hay diferencias salariales en desmedro de los empleados municipales. Siempre, absolutamente, quedó demostrado en las veces que tuvimos distintas reuniones con los representantes del sindicato que hablaban de este tema, expediente que fue cerrado hace mucho tiempo, que fue abierto, vale la aclaración, por la realización de la conciliación voluntaria, siempre las diferencias fueron a favor de los empleados municipales. Hoy los empleados de la Municipalidad de San Carlos Centro cobran por encima de lo que establece la escala salarial de FESTRAN. Como siempre, esta gestión, la que estamos llevando adelante, como la que me precedió, la del ingeniero Jorge Placenzotti, siempre nos hemos caracterizado por otorgar aumentos a los empleados a cuenta de lo que se resolvieran paritarias. ¿Y por qué lo hacemos? Porque siempre buscamos el bienestar y siempre buscamos favorecer a los empleados municipales. Bien lo dijo Gabriela, y vale la pena reiterarlo. Por ejemplo, este año 2021, FESTRAN acordó un aumento del 35% de manera escalonada. Como bien se decía, en este mes se va a estar cobrando el último porcentaje para llegar al 35%. Nuestro municipio, en un esfuerzo importante que estamos haciendo, ese aumento del 35% lo perciben desde el mes de marzo, es decir, que hace 6 meses que los empleados de la municipalidad cobran con la totalidad de los aumentos, lo cual habla la clara de que es un beneficio para los empleados, mucho más teniendo en cuenta que, por ejemplo, el aguinaldo, el medio aguinaldo, fue percibido con el 35% de aumento, cuando en el resto de las municipalidades y comunas no ocurrió. Para demostrar, y en un esfuerzo importante, importantísimo, que estamos haciendo, que queremos hacer desde el municipio, en la reunión del día de ayer, y para evitar que se sigan produciendo acciones y hechos que no estamos acostumbrados aquí en San Carlos, y dejando muy en claro, como consta en actas, de que este municipio siempre pagó igual o más y antes de lo que establece la política salarial de FESTRAN, hemos ofrecido otorgar un porcentaje de aumento, un 10% de porcentaje de aumento en la escala de enero y febrero,
para demostrar una vez más y seguir demostrándolo las veces que sea necesario que este municipio siempre estuvo y estará por encima de cualquier escala salarial de FESTRAN. Es decir, que el aumento que se había propuesto era del 10% a enero y febrero, lo cual después vendrían con los aumentos establecidos por paritaria, es decir, llegar al 35%. Hablando claro y que la gente por ahí lo entienda, a la fecha los empleados de la Municipalidad de San Carlos Centro percibirían un aumento del 45% cuando en el resto de las municipalidades y comunas de la provincia sería del 35%. Esto se planteó en la reunión de ayer. ¿Y qué fue lo que sucedió en la reunión de ayer? El señor Andrés Martínez y el señor Chapero, representando a Citran y a FESTRAN respectivamente, sin consultar absolutamente a nadie, rechazaron la propuesta. Reitero, Martínez y Chapero, sin consultar absolutamente con nadie, rechazaron la propuesta. ¿Y por qué la rechazaron? Porque ellos insisten con la reincorporación de los dos empleados que fueron cesanteados. Y vale la pena recordar por qué fueron cesanteadas esas dos personas. Esas dos personas fueron cesanteadas por no presentarse a trabajar durante 2 meses, cuando el resto de los 123 empleados sí lo hacían con los cuidados y los protocolos del caso, de la misma manera que lo estamos llevando adelante ahora. ¿Por qué decimos que el municipio siempre cumplió con lo que establece las diferentes leyes? La ley 2756, la ley 9286 y la ley 9256. Ahí nos establece cuáles son los parámetros a seguir en cada una de las acciones. El municipio cumplió con lo que establece la ley, se terminó el proceso administrativo y hoy esos dos empleados municipales, sus expedientes fueron judicializados, vuelvo a mostrar las dos cédulas, fueron judicializados, por lo cual vuelvo a repetir por enésima vez que ahora quien tiene que expedirse es la justicia se expedirá en el tiempo que la justicia disponga y este municipio será respetuoso de la justicia e incorporará, si así lo dispone la justicia, cuando así suceda. En caso contrario, no va a suceder nunca la incorporación o la reincorporación de estos ex agentes. ¿Y por qué hacemos esto? Porque quien habla como funcionario público no va a incumplir con lo que establece la ley y la justicia. Y vuelvo a reiterar, porque así a veces queda más claro o por ahí alguno no lo alcance a entender. Las cesantías se llegaron por haber faltado de manera injustificada durante 2 meses cuando el resto de sus compañeros lo hacían. Había 14 empleados que no se presentaron a trabajar, mientras 123 sí lo hacían. ¿Por qué? Porque estaba establecido por lo que establecía los decretos de necesidad de urgencia del presidente de la Nación, los decretos del señor gobernador de la provincia y por normativa local del gobierno de San Carlos Centro, de la Municipalidad de San Carlos Centro. Y estos mismos empleados se presentaron nuevamente a trabajar sin ningún tipo de intimación por parte de la Municipalidad. Y para ahondar un poco más en el caso y dejar en claro esta situación, aquí tengo en mano una copia de una nota que salió publicada en la página web del sindicato de FESTRAN, en donde habla que se iba a llevar adelante un paro de 24 horas y textualmente la nota dice: de acuerdo a lo resuelto por el plenario de secretarios generales de los sindicatos adheridos a FESTRAN, se dispuso un paro de 24 horas en reclamo de vacunación para este sector laboral que fuera declarado esencial desde el primer minuto de la emergencia por COVID-19. Es decir, se quieren justificar las ausencias, las inasistencias de estos dos empleados, aduciendo de que no eran esenciales, pero por otro lado FESTRAN, en su página web,
no en ningún otro lado, en su página web oficial, está diciendo de que el paro que se iba a llevar adelante 24 horas en una fecha determinada era porque pedían la vacunación de los empleados municipales porque fueron considerados esenciales desde el inicio de la pandemia. Entonces yo ahora pregunto, ¿en qué quedamos? ¿Somos esenciales o no somos esenciales? ¿Fueron esenciales desde el primer minuto o no fueron esenciales desde el primer minuto? Estas 14 personas, ¿puede ser que hayan tenido algún problema de diabetes, algún problema de hipertensión, que los haya exceptuado de concurrir a los lugares de trabajo? No lo han justificado en el tiempo y en el momento que correspondía, como sí lo han hecho el resto de las personas que sufrían algún tipo de comorbilidad, como se le llama, o también aquellas personas que estuvieron sin venir a trabajar porque estaban dentro del rango etario que se era establecido como persona de riesgo. Estas 14 personas no cumplimentaron y no justificaron sus ausencias, vuelvo a repetir, de acuerdo a lo que establece la ley, no lo que dice este intendente, lo que dice el intendente anterior, lo que dice el secretario de Gobierno de Hacienda. La ley establece de qué manera y qué plazos hay que cumplir para justificar sus ausencias o las inasistencias. Intendente, perdón, porque no entiendo la modalidad de la conferencia de prensa. O sea, ¿podemos interrumpir con preguntas? Sí, o si me quieren dejar explayar, después respondo a las preguntas, no hay ningún tipo de problema. Eso sí, yo me quedan muy pocos minutitos de exposición, después estoy atento a las preguntas que quieran hacer. No, si querés hacer una pregunta, con gusto Laura te la respondo, no hay ningún problema, si no, lo hacemos al final, no hay drama por eso. Continúo con lo que veníamos a exponer aquí. En relación a esta situación de que si eran esenciales o no eran esenciales, aquí tenemos una nota que salió en el diario El Litoral, una nota que viene de parte del Ministerio de Trabajo de la provincia, cuando se dictó la conciliación obligatoria por la medida de fuerza que se iba a llevar a cabo a fines prácticamente del mes pasado, en donde pedían por cuestiones relacionadas a la política salarial. Y en la nota, el Ministerio de Trabajo textualmente dice: la decisión tiene por fundamento la necesidad de retomar con normalidad los servicios municipales que fueron suspendidos durante el plazo de implementación de la medida de fuerza, los cuales han sido declarados esenciales en un contexto de pandemia mundial. No lo dice el intendente, no lo dice el secretario de gobierno, lo dice el sindicato cuando solicitaba la vacunación, lo dice el Ministerio de Trabajo cuando dictó la conciliación obligatoria. Todos los empleados municipales, los servicios que prestan las municipalidades y comunas fueron declarados esenciales desde el inicio de la pandemia. Y por último, mostrarle copia de la resolución 001 del Ministerio de Trabajo, en donde en distintos apartados de la misma, y con el permiso de ustedes voy a leer de manera textual, habla en relación a lo que estamos comentando. Los intendentes y presidentes comunales, en la presentación efectuada ante este ministerio, sostienen que la medida afecta al normal desenvolvimiento de servicios municipales que han sido declarados esenciales. En otra parte, dice que no puede escapar a este organismo laboral que la medida de acción directa anunciada, sin perjuicio del ejercicio constitucional de huelga, según el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el cual no es absoluto, según lo dicho reiteradamente nuestro Tribunal Cimero, surge en una situación afectada en forma directa por la pandemia COVID-19, con importante número de casos y de muertes en toda la provincia. En otro de los párrafos reza que la situación epidemiológica exige que se adopten medidas rápidas, eficaces y urgentes, en un todo de acuerdo a los decretos de necesidad y urgencia dictados desde el inicio de la situación epidemiológica y decreto del Poder Ejecutivo Provincial en igual sentido. También habla diciendo que de lo expuesto surge que se encuentra en juego un derecho superior, también de raigambre constitucional, que refiere a que el Estado debe garantizar la salud pública e intereses generales de la comunidad. Adviértase que en los municipios y comunas se brinda una serie de servicios dirigidos a la comunidad toda, que deben garantizarse por estar en juego el bien común de la ciudadanía y derechos que trascienden el interés de un colectivo determinado, los trabajadores del sector municipal y comunal. Entre tales servicios, no puede dejar de mencionarse los que se brindan en efectores y nosocomios de salud,
servicios de organización del tránsito. Lo mismo ocurre con los servicios de barrido, limpieza y riego, ya que en un momento de pandemia por el COVID-19, la limpieza y orden en la vía pública es vital. Del mismo modo, se debe garantizar la plena actividad de los servicios que se brindan en cementerios municipales. Para que quede en claro y para ir cerrando, sin consultar a nadie, rechazaron un aumento salarial que beneficiaría a 123 empleados municipales, lo cual iba a ser un esfuerzo importantísimo económico desde el municipio, lo cual estábamos dispuestos a hacerlo, siempre y cuando se cesaran y se dejaran sin efecto todas las acciones o hechos que hemos vivido y que pueden llegar a suceder. ¿Y por qué se rechazó este aumento? Porque se busca reincorporar a dos personas o dos exagentes que fueron cesanteados con justa causa, cuyos expedientes, cuya situación está judicializado porque ellos así lo han determinado, y será la justicia quien debe dictaminar cuáles son los pasos a seguir, lo cual, repito, vamos a ser respetuosos lo que establece la justicia. Es decir que por dos empleados, el resto, 123, 121, van a verse afectados porque no se ha aceptado la propuesta que se brindó de parte del municipio. También hay algo que tiene que quedar en claro en el acta que se llevó adelante de la reunión en el día de ayer, que por aquí la tengo, me la va a prestar Alejandro. En esta misma acta quedó demostrado y quedó en la misma que conste que los señores Martínez y Chapero han anunciado que van a llevar adelante distintas acciones, lo cual habla a las claras de que tal vez en los próximos días toda la comunidad, nosotros, ustedes, quienes nos están viendo, nos están escuchando, volveremos tal vez a ser presos o ser fieles testigos de una situación que no son comunes en nuestra ciudad. Volveremos a ver seguramente alguna imagen de violencia o diferentes acciones que, repito, no estamos acostumbrados a verlas en nuestra ciudad, que son llevadas a cabo por 15 empleados municipales, los mismos de siempre, acompañados por 50, 60 personas que no son de nuestra localidad, con todo lo que eso conlleva. Esto es importante que todos lo sepamos, porque ustedes fueron testigos, el día que Alejandro brindó la conferencia de prensa aquí, ustedes se llevaron en un pen distintas imágenes de cómo se manejan estas personas, con el nivel de violencia que vienen a manejar, y eso es lo que nosotros no queremos que suceda. Pero era importante que ustedes sean quienes difundan esas imágenes y que toda la comunidad pueda saber qué es lo que buscan y cómo es la manera con la que se manejan. Como siempre decimos, nosotros no vamos a estar en contra del derecho a huelga, porque es un derecho adquirido, lo habremos dicho millones de veces y lo vamos a volver a decir las veces que sea necesario. El derecho a huelga es un derecho que puede ejercer cualquier empleado. En este caso, 15 empleados quieren ejercer el derecho a huelga, nosotros no estamos en contra de eso y no vamos a ir en contra de eso. Lo que sí pedimos, como hacemos siempre, es que estos 15 empleados, los de siempre, más estas 50 o 60 personas que vengan de afuera, permitan que el resto de los empleados, quienes están aquí presentes, y en nombre de ellos a todo el resto, 110 empleados, puedan salir a desarrollar sus actividades de manera normal, que puedan llevar adelante los servicios declarados esenciales desde el primer momento de manera normal. Porque nosotros, quien habla hoy está al frente de un municipio, porque la comunidad así lo dispuso, no porque vino una fuerza sobrenatural y dijo esta persona va a ser intendente, sino porque la comunidad así lo dispuso, al menos hasta diciembre del 2023, tiene que velar o tenemos que velar por la seguridad y por el bienestar de toda la comunidad. Y el bienestar de toda la comunidad es que los servicios básicos, esenciales, puedan ser prestados de manera normal, entre otras tantas cosas. Queremos
dejar en claro eso, y vuelvo a repetir para cerrar esta exposición, toda la comunidad sabe cuál es el motivo y quiénes son los que están detrás de toda esta situación. Sabemos que esto, después de lo que hemos demostrado acá, que se han agotado todas las preguntas o hemos resuelto en las distintas reuniones todas las dudas que tenían desde el sindicato, quedaron resueltas. Es decir, hoy no hay ningún tipo de cabo suelto, no hay nada que impida que se puedan seguir llevando adelante los servicios de manera normal, no hay nada que permita que se puedan llevar adelante medidas de fuerza de manera ilegal como la que hemos vivido días atrás. Esto lo que apuntan es, y lo vuelvo a repetir y con esto finalizo, lo que quieren es la Intendencia de San Carlos. Y la Intendencia de San Carlos no se gana por la fuerza y no se gana con la violencia. La Intendencia de San Carlos, como cualquier otra intendencia o cualquier otro cargo público, se gana a través de una elección. Dentro de 2 años, si Dios quiere, va a haber una elección. Y si la comunidad decide que quienes hoy estamos al frente del municipio no estamos capacitados, no hemos hemos hecho las cosas bien, y decide de que sea otro quien tiene que estar al frente del municipio, lo aceptaremos, pero a través de esa manera, a través de las urnas y de manera democrática, no de la manera de violencia con la que quieren manejarse o con la que se están manejando en este momento. De mi parte, muchísimas gracias y atento a las preguntas. Intendente, cuando usted dice, nosotros, el caso de los trabajadores despedidos está judicializado, ¿lo judicializó el Ejecutivo o lo judicializaron los trabajadores? Lo judicializaron los trabajadores, aquí están los oficios donde nos avala lo que estamos diciendo. El municipio en su momento llevó adelante todas las tramitaciones administrativas que corresponden, vuelvo a repetir, según lo que establece la ley, y ellos mismos han decidido llevar cada uno de sus casos a la justicia. Por eso nosotros decimos que no hay conflicto colectivo, por eso nosotros decimos que el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo, no tienen incumbencia en este tema, porque la que debe expedirse es la justicia, y estos casos fueron llevados a la justicia por ellos mismos, no por parte del municipio. Entonces, ¿qué es lo que corresponde o qué es lo que se debe hacer? Esperar a que la justicia se expida. Y nosotros, vuelvo a repetir, vamos a ser respetuosos de lo que establece la justicia. Haremos lo que establece la justicia, pero cuando la justicia lo establezca o cuando la justicia lo dictamine. Si la justicia dice, hay que reincorporar a estos ex agentes, se van a hacer. Lo que tiene que quedar en claro, que no se va a hacer antes y que hoy las cesantías siguen vigentes. O sea que de parte de la justicia hasta el momento no hay ninguna novedad. No, en absoluto, nosotros no hemos recibido ninguna novedad. Esto sigue su curso, como todos sabemos, la justicia tiene sus tiempos y nosotros somos respetuosos de eso, respetamos los tiempos de la justicia y respetaremos lo que diga la justicia, pero reitero, debemos esperar a la justicia, como lo esperamos nosotros, lo deben esperar ellos no pueden tomar por la fuerza o llevar adelante distintas medidas o acciones violentas para poder lograr algo que hoy está judicializado por ellos, no por parte de la municipalidad. Nosotros somos respetuosos de la justicia y haremos lo que establezca la justicia. En el primer momento se hablaba de 3 agentes, en todo su discurso habló de 2. ¿Me perdí alguna parte? No. El tercer agente de la situación es un ex agente que tiene también un proceso administrativo que está en curso, que sigue su trámite. También dependerá del tiempo que disponga, pero es por otro motivo distinto a estos 2 ex agentes municipales. Estos están cesanteados por haber faltado de manera injustificada durante 2 meses en el inicio de la pandemia, ya por el mes de marzo. La tercer ex agente es por llevar adelante acciones que no correspondían, creo que en su momento lo habíamos comentado, lo volvemos a decir ahora, es por cargar mal datos en las actas de infracciones. Lo que todos saben, un acta de infracción es un documento público, el cual no puede ser adulterado, no puede ser cargado erróneamente, porque todas esas actas carecen de validez y no pueden llevar adelante las acciones específicas que tiene que tener un acta cuando esté bien redactada. Eso es motivo, según lo que establece la ley, de poder llevar adelante un sumario. Se siguieron con los trámites administrativos que corresponden y se llegó a la cesantía, que hoy está en curso, al igual que las otras 2,
y debemos esperar que la justicia se expida sobre cada uno de los casos. ¿Pero no está judicializado este último caso? Sí. ¿También está judicializado por parte de ustedes? No. ¿También por parte de los trabajadores? Nosotros hemos hecho todos los trámites administrativos que corresponden y fueron judicializados. Hoy tenemos que esperar a que la justicia se expida y después haremos lo que establece. Tanto en dos casos que son similares características como en el otro, en el tercero. Así que esperaremos eso, somos respetuosos y dispondremos lo que diga la justicia cuando la justicia lo disponga, no antes. Intendente, ya que se terminaron estos 30 días, ¿no?, de esta conciliación voluntaria, entiendo que ahora los cesantes vuelven a estar cesantes y la situación vuelve, digamos, a antes de toda esta situación y el paro. Si llega a haber una medida de fuerza, el municipio no va a hacer absolutamente nada porque lo acaban de explicar, van a esperar, digamos, los tiempos de la justicia. Es así, así es. Por eso mismo tiene que quedar en claro a toda la comunidad, a quienes nos están viendo por los distintos medios de comunicación, quienes nos están escuchando por la radio. Desde el municipio hemos hecho todo lo que estaba dentro de nuestro alcance, hemos dado sobradas muestras de querer solucionar la situación, hemos ido a plantear una ayuda o un aumento salarial al mes de enero, sin reconocer de esa manera, porque queda constado en acta de que eso no es que se estaba pagando menos ni nada que ver, quedó demostrado, como lo dijo Gabriela, como lo hemos dicho en distintas oportunidades, que siempre nuestro municipio pagó igual o más que la escala de FESTRAN. Este era un aumento que nosotros queríamos proponer a enero, febrero, lo cual significa que va a ser antes del 35%, es decir, que los empleados de San Carlos percibirían un 45% por relación al 35% que en el resto de la provincia. No lo han aceptado porque ellos plantean de que eso no lo aceptan porque necesitan la reincorporación de estos dos ex agentes, los cuales, como dije, están judicializados los casos y deberá la justicia expedirse. Y como dije hace unos minutos, la comunidad tiene que saber que en cualquier momento podemos ser víctimas, no solamente nosotros quienes estamos formando parte hoy del departamento ejecutivo, los empleados, sino toda la comunidad podemos llegar a volver a ser rehenes de una situación de violencia que no es común, que no es habitual en nuestra ciudad. Y reitero, nosotros vamos a acatar lo que diga la justicia cuando la justicia lo dictamine. La conciliación voluntaria y la reincorporación por 30 días la plantearon. La conciliación voluntaria la planteamos nosotros, pero la reincorporación por 30 días la plantearon ellos. Nosotros hemos cumplido, hemos pagado lo que teníamos que pagar y en contraprestación del pago ellos están prestando servicio. Una vez que finalice los 30 días no va a haber una prórroga. Esperaremos y esperamos que del otro lado suceda lo mismo, que la justicia se expida y veremos qué es lo que diga la justicia y en base a eso actuaremos en consecuencia. Y ante este comportamiento de protesta, que puede ocurrir o no, la municipalidad, ¿cómo va a actuar? Actuaremos de la manera que podamos, estamos trabajando en distintas cuestiones, tenemos que ir viendo también cómo se va desarrollando, si es que va a suceder. Aquí está claro que 110 empleados quieren salir a trabajar y 14 o 15 más el resto de la gente de afuera no lo permite. Todos tendrán que poner su granito de arena para poder salir. Y también la comunidad tiene que tomar en cuenta esto y la comunidad también tiene que tal vez a empezar a formar parte. Cada uno tendrá hoy con todo esto una idea, tendrá una posición tomada o no. Pero es importante que todos sepamos que en cualquier momento puede llegar a pasar que vivamos situaciones como la que hemos vivido y desde el municipio haremos todo lo que está dentro de nuestro alcance, todo lo que podamos hacer. Reitero, todos los trámites están judicializados, hemos cumplido con todo lo que teníamos que cumplir, hemos comparecido a todas las reuniones que fuimos citados, hemos dialogado las veces que tuvimos que dialogar, o sea que la mentira se derrumbó que no nos presentamos, que no dialogamos, y la mentira se derrumbó de que se estaba pagando en desmedro los trabajadores municipales, quedaron demostrado ambas cosas que no es así en la conferencia del día de hoy. Así que veremos cómo se va desarrollando la situación y haremos todo lo que esté dentro de nuestro alcance. Por otra parte, el tema este de las medidas de fuerza, o sea, también por eso es obligación nuestra comentarlo con la comunidad, porque ha quedado en el acta, en el último acta de la reunión, quedó expresamente manifestada esta cuestión donde dice: la organización sindical procederá a realizar nuevamente las medidas de acción social por no haberse reincorporado a los trabajadores. O sea que esto ha quedado en acta, como si también quedó en acta
lo que decía el intendente hace un momento, esta propuesta que ha hecho el municipio en cuanto a la mejora salarial no tiene absolutamente nada que ver con haber reconocido o haber aceptado algún tipo de incumplimiento. O sea, tanto en las reuniones formales como en las que no han llevado acta, que también hemos citado, el municipio siempre cumplió y eso quedó demostrado. Así que por eso era nuestra obligación también referirnos a la posibilidad latente de que volvamos a vivir o a ver estas cuestiones en nuestra ciudad, porque así lo han expresado desde la otra parte. Gracias. Muy bien, te sigue la palabra de